Buenas, gente. Bueno, yo os traigo un vídeo un poco diferente, ¿no? Es una partida privada. Es un vídeo que hacía tiempo que quería hacer. Lo que pasa es que cuando juegas este modo de juego, pues da bastantes lagazos y grabarlo es un poco complicado, la verdad. Pero bueno, como veis, es partida privada. Y bueno, es un modo de juego que solo está en privada de momento. No sé si lo sacarán a públicas en alguna actualización o algo. Y bueno, pues el modo sería, déjame, trajín, como veis aquí, recuperar chapas y llevarlas al indicador de objetivo para apuntar, perdón, para puntuar tu equipo. Os explico, es una mezcla como de baja confirmada y... Espérate, vamos a poner bots. Los enemigos, 5. Es una mezcla de baja confirmada y dominio. Hay dos banderas y tú cada vez que matas a alguien, pues coges una chapa y tendrías que ir a cualquier bandera de las que hay, pues son neutros, o sea, las dos valen para todos, posicionarte de encima y dejar la chapa. Si el que llega a 75, creo que es, 65, pues ganaría la partida. La verdad que el modo está guapo, de momento no está en pública, no sé si se llegará a salir o no. Pero bueno, ahora os lo enseño, si es que carga esto porque dura una eternidad. Tampoco voy a jugar la partida entera, ¿no? Está claro. Pues bueno, os explico. Ahí, como veis, allá encima de la munición, empezamos con una chapa. Esta bandera A y B. Y pues se trataría de cuando mates, joder, los vecinos, tío, el ruido que hacen. Cada vez que mates a alguien, coges la chapa y la... ¡Uas! Te tendrías que poner encima y dejaríamos la chapita. Es fácil. Yo veo que es un modo de juego que tiene que estar bastante guapo. No sé si lo llegarán a sacar, pero bueno. De momento solo está en privada, ya lleva bastante tiempo, un mes y medio, 2 meses creo que lleva el modo de juego este. Juego con los hitmarkers, que va con el franco, con el silenciador, creo. Y pues bueno, solo os quería enseñar el modo. Si os gusta, pues ya sabéis, metéis en privada con los colegas y os echáis unas risas. Y bueno, nada más. Espero que os guste el vídeo, ya darle like, votarlo, suscribiros al canal si no lo estáis.